salir de la burbuja. Hola, Sergio y bueno, yo estábamos separados por un exterior. cristal. Vamos a presentar. Hasta que llegó loco y lo quiso estropear. Hola, buenas, soy loco y esto es Tristis. ¡Yeah! ¡Sobre Te su queda, te cabeza! queda, te queda. ¡Sobre su cabeza! Toma Ay, ay, a ¡Volando, tope, Bobby! volando. ¡Volando Epa, de mira, lo Sobeco! estamos durando, ¿eh? Sí. ¡Ah, Loco, que estáis durando, eh! ¡Ataque especial! Somos los ¡Ataque especial! maestros. ¡Ah! Somos los Ataque maestros, los especial. maestros. Mira, mira, hemos perfeccionado la técnica hasta el Bueno, la punto cosa de es que que no me está a mí puedo tocando, ¿eh? volar. Puedo volar. Mira el titán que Titán vuela. que vuela. Soy el titán que vuela. Chicos, ¿a que no sabéis dónde estoy? A Prefiero ver si que tu me nombre desde aquí, encontráis. ¿sabes? ¿Sabes que sale tu nombre, Sergio? Sí, pero Vamos. buscarme, que mola. Primer Buscarme, que me he capítulo del disfrazado. escondite con los Tristis en Que Destiny. me he Juega al disfrazado. escondite con Sergio, tío. Hostia, tío, te Que has me he metido dentro del disfrazado. cuerpo del pavo. Pero si es que dentro de los cuerpos de los personajes te puedes meter. Si Estoy loco, mira. Si es que no hay. disfrazado, ¿Cómo lo Hola, atraviesas? hola, Zaki, ¿cómo estás? Si es que los personajes lo atraviesan, no lo había visto Estoy tú. Soy disfrazado. El cazador Sergio SC. ¡Ay! ¿Qué ¡Ayuda! pasa? Estoy disfrazado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta tontería que se nos acaba de ocurrir, como siempre hacemos en el inicio Mira, de los vídeos. entonces que no hemos comprado el skin de Assassin's Creed, ¿no? Claro, el skin de Assassin's Creed se ha comprado Faki. Qué cabrón, los podéis ver en mi cámara, pues si estáis en la cámara de otro. Así que nada, lo que vamos a jugar hoy es el asalto de Marte, el cual tiene pinta de ser, la verdad, jodido de pelotas. ¿Tú qué opinas, Pues Sergio? el asalto al castillo de Playmobil. Yo creo que sí, hombre. Que por cierto, cabe destacar que en este vídeo no tendréis ningún espectro ni ningún cofre, pero Dosis sí de adrenalina. lo frenético, lo divertido, lo Y la visceral, estupidez. lo Muerte. épico, todo lo que hay detrás de los vídeos, que sin duda es una de las cosas que más también os gustan, ¿no? Al menos por lo que podemos ver por los comentarios, os gusta lo No épico que es mientas, que a mí el lo que me juego, dicen que ¿no? le gusta es los principios que hacemos siempre. Hombre, pero porque somos la hostia, tío, haciendo introducciones. Somos Somos maravitupendos, tío. extremadamente ridículos. Cerberus Bae 3, la bahía del meridiano. Eso suena súper, no sé, raro. Cerberus. Hasta que estamos buscando jugadores. Hostia, hemos encontrado. Anda, 3 de 3, ¿eh? Qué Qué grandes somos, rápido. tío. ¿En qué nos Ay. espera este último asalto que hay por el momento? Esta es toda la variedad de asaltos que habrá. Los tenéis en el canal ya con este último. Y hasta el próximo DLC todavía no tendremos nuevos. Nos gustase o no, nos vimos abocados a una guerra con los Cabal en Marte. Así que vamos a acabar con sus mandos uno por uno. Balus Daruk. Por lo que sé, dirige a los danzadores de asedio desde un tanque terrestre imperial a las afueras de Rubicon. Está protegido. Pero con el equipo adecuado podemos atravesar sus ¿Quién cojones defensas, nos está acabar con él hablando, y dar tío? un ¿No era respiro a Tyrion? Liberación. No, no era Tyrion ni. Era. Yo creo que ahí se han equivocado en la voz y se han columpiado porque a veces habla muy rara vez, habla el pavo este que no sabemos ni qué cojones es. Intentemos acceder a su sistema, a ver si podemos localizar a Balustar. Oído cocina. Estáis con las Ya navecitas. creí que me había suicidado, tío, Yo pero tengo no. una habilidad especial nueva que me acabo de poner, que cuando sprinto tengo un bonus de daño a melee. Vamos a hacer la gilipollez. ¡Vieja! ¡Hostia, le quito media vida! Ah, no, que es 16, vaya mierda. Bueno, pues yo solo puedo decir una cosa. ¿Y Solo qué una, cosa hay? pues te ¿Qué vas a tirar y qué Trujillo. cosita Ah, es esa? las naves grandes, sí. Y Ha cogido la nave esta. grande el cabrón. Qué cabrón, se la ha llevado ahí. Oye, oh, yeah, aquí hay otra nave grande, chaval. Es mía y solo mía. Ah, pero si tenemos que venir aquí, alguien se tendrá que bajar para darle al botón, ¿no? Sí, es alguien está aquí. No, yo tengo nave. Que le den esto. Que le den esto. ¡Vamos a Qué matar a la cabrones, lucecita! ¡Hijos de maldita para mí. puta! No, yo me había bajado ya. Que luego rompes el vehículo, hombre. ¿Qué más te Estamos da? protegiendo tu vehículo, hombre.
¡Vamos a matar a Tyrion! Han actualizado la seguridad de la base, pero no lo suficiente. Tengo un enlace. Podemos localizarlos a él y a su guardia. Han tardado en verdad en dar los vehículos, ¿eh? En Halo tardaron mucho menos en empezar con las Banshee, los Scarabs y... Con lo guapo que está, la verdad que lo podían haber dado. Pues la verdad bastante. Es que sí, hacer batallas épicas ahí con un montón de enemigos y vehículos y... Y la puta hostia. No, yo lo sigo diciendo. Carrera, tío, de colibrí. Pero eso te lo sacarán vía DLC, ya verás. ¡Uah! El turbo que tiene esto, tío. ¿Qué hostia me he pegado con eso? Colibrí, pero que tengo. Con los colibrí, no los otros. Deberíamos son más rápidos. Las motos, esas. Suelen estar cerca de él y son igual. No te preocupes, que lo hagan con todo y ya está. Línea de hierro. Por aquí no hemos estado. Esto es zona nueva total. Ah, no, sí que hemos estado. Fail. La nave. A ver si podemos conservar el vehículo, porque quizá... Lo necesitamos. Me tiene toda la pinta de que lo vamos a necesitar, para que no se engañe, para que no vamos a engañar. ¡Hostia, hostia, hostia! Que no paran de lanzarme cohetazos. Coño, que me estás empujando a mí. Es que... estoy temblando, tío. Claro, tío, somos demasiada gente para tan poco sitio, ¿eh? Como me tenéis a mí en primera línea de defensa, me pegan todos los disparos a mí. Venga, venga, pues me meto para allá. Peleando gente estoy, ¿no? ¡Hostia! ¿Pero cuántos capitanes hay ahí? Yo me bajo de aquí, que esto es beta. Atropellando gente estoy, tío. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de élites y mierdas que hay aquí, tío? ¿Está muerto? ¿Sabéis que...? No. Tenemos que pasar de largo hacia la zona donde Sergio y yo morimos una y otra vez. ¿Para la zona del enfado? Sí, la zona del coleccionable. ¿Allí donde está el casco de Halo, tío? Pues no lo sé, tú sabes la localización exacta, sí, porque sí, podríamos ahí, enseñarlo, está, ¿eh? ¿Dónde está? Había grabado ahí un vídeo y todo yo, pero sé dónde está. Pues lo enseñamos, ya no hace falta... Hacemos el aspecto en este vídeo. Es la zona donde cogimos el coleccionable. ¿Sí? ¡Hostia! Lo que pasa es que habrá que limpiar aquello, que si no... Bueno, no hace falta limpiarlo todo, ¿eh? Mierda. ¿Verdad? Podríamos irnos de los tíos estos, ¿no? Sí, yo me estaba yendo. Dejar el puto vehículo, eso que no sirve para nada. Esto es para que nos maten 500 veces. Ya muerto. ¿Eh? Tenemos una guardiana abatida. Ah, pero yo vehículo no tengo, ¿eh? ¿Que te iba a revivir, cabrón? Pero si son 5 segundos. Lo que me he suicidado ahí casi para revivirte. Bueno, casi no, me he suicidado, qué cojones. Ah, no, no he muerto, qué raro. Y yo, con el vehículo este atropella a los enemigos y los mata, ¿eh? Yo hice un vehículo como un campeón ahí. He muerto. Es que lo he cogido, atropellado a uno y lo mata. Me cago en las putas puertas que tardan 3 ciclos en abrirse. Yo he pasado ya y he abierto la puerta, ¿eh? Estoy en la entrada para ver la si la puerta se queda le tiene delay, tío. Ese es el tiempo de carga camuflado que ponen en estos juegos. ¡Azocazo! Puto legionario, ah, chaval, la que me ha liado. Me caí encima al lado del coloso, tío. Venga ya, pero que hay un montón de enemigos y reaparecen, ¿eh? Guardiana. Espero que lo sepáis. Que es zona común, no zona del asalto. ¿Zona común? Claro. Vale, que internet, todo está vivo todavía. Me cago en todo lo que se menea. No viene nadie, tío. ¿Dónde? Que es la de la puerta ahora, ven. Venir sus ya. Ah, no, vale, que yo estoy en otro lado. Normal. Ah, no, mira, la puerta se ha quedado abierta, cuando la he abierto yo. Puto coloso. Es que han repopeado centuriones y demás, salir de ahí, salir de ahí. Mira, la nave no cabe, por la siguiente entrada, no merece la pena. Ah, pues yo la nave lo quiero, es la tuya. Pues estoy aquí muriendo para que después diga, esa aquí ha muerto mucho.
Bueno, ¿qué? Estamos ya tranquilos tres, no por nada. Buenas noticias. Sus cuatro lugartenientes están aquí. Podemos vale, que la zona en la que tenemos que ir, donde tenemos que matar a los lugartenientes, esto es donde nos mataban. Ah, por eso. Y ahora tenemos por eso nos reventaba, ¿sabes? Nada. Porque esto es zona de vehículos y con cuatro super jefas. Ya están los vehículos, ¿eh? Mierda, tío. ¡Os vais a cagar, chaval, con mi super vehículo! Mira cómo atropella el coloso. ¡Yeah! El coloso no lo mata, ¿eh? Pero le baja la vida. Es que es un puto exterminador, tío, de los manis sociales del coloso. Van a matar. Pues no. Derecha hay un huevo en la madre. Me han matado. Me he chocado contra alguien y me han matado. El punto de reaparición, ¿eh? Así que no vais a lo loco. Mira, el casco de Halo está aquí. Al límite de aparición. Hay que limpiar todo bien esto, ¿eh? ¡Oh! Me ha matado, tío. Revivo en 7. Bueno, tío. Sí, más o menos. Creo que está atrás partiendo cráneos. Cogiéndole la medida al tanque, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que le vas a hacer un traje o algo o qué? ¿Está cogiendo las medidas? Efectivamente. Siempre quise que voy a hacer un traje para un tanque. Qué puta, que me ha tenido que reventar la nave, cabrón. Y ha aparecido abajo. Me ha venido bien. ¿Dónde está el hijo puta eso? No veas la cantidad de enemigos que hay aquí, ¿sabes? Lo uso más hinchado, ¿esto, ¿esto es el casco de Halo? Mira por el otro lado. Por el otro lado se ve mejor. Y lo mira desde el otro lado y se ve mejor. Guardiana abatida. Ah, no, que... sí. Bueno, pero tienes que mirar desde un ángulo en concreto, ¿no? Claro, desde ahí donde está ahora. Lo puedes mirar. Sí, que es el casco del jefe maestro, tío. Qué bueno, tío. Bueno, se parece, vaya. Ay, no tiene que ser, eso es un homenaje seguro, vamos. Huevito de Pascua. Hombre, después de tantos años trabajando con él. Normal, ¿no? Digo yo. Sí. Tiene al tío aburrido ya de cohetes, ¿eh? ¿En serio? No, sí, sí, ya. Pero le habrán matado aburrimiento, ¿no? Hombre, le he matado aburrimiento, por supuesto. Y ese de ahí arriba de amarillo, igual de aburrimiento. Este es un general, ¿eh? Sí, es uno de los generales. En el casco ese del Halo. General, ese general me toca la polla. ¿Te gusta o qué? Te lo tienes ahí al lado, loco. Mierda, 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 estoy encerrado, me ha matado. Guardián abatida. No entro ni de coña, tío. He querido entrar por la ventana. Ahí dentro, aparezco en 10. Sí, porque ahí dentro no puedo entrar yo ni de coña, ¿sabes? No, no, no os preocupéis. Vale, a ver. Aquí arriba, que lo vamos a matar al enemigo primero y ahora lo miramos tranquilamente, ¿no? Ah, vale. No, que pensaba que era... Ahora, ahora lo miramos. ¡Puerto! Te hablo del último golpe de gracia. Vale, este vehículo que está pegado en mi... Me viene nave, ahí al fondo, ¿eh? Sí, además como molado. Vamos a matarle, ahora venimos a ver el casco. Hostia, la que sale de ahí, venga, loco. Vamos a matar la nave. No
No me jodas el vehículo, cabrón. Puto coloso de los cojones. Que me ha jodido el vehículo. Coño, una ferida de estas verdes. Hola, vamos a matar al coloso, tío. Ten cuidado, Zakei. Estaba medio muerto, eh. Y no vengas a ruidar que tengo gente en mi... Hostia. ¿Cuánto te queda, Sergio? Tengo un enemigo. Oh, tengo dos. Tengo que ir de aquí. Un segundo. Aparecido ya, Sergio, ven. Bien. Empieza a venir enemigo de estos chiquitillos y no veas, eh. Bueno, chiquitillos y no tan chicos. Ya va a matarles de aburrimiento otra vez. A una distancia prudente, él no... No, porque no tiene tanto alcance la metralleta. Mira, aquí está el siguiente, ¿eh? Son oleadas de generales en esta zona. Me ha matado. Tenemos una guardiana abatida. Hostia, estás en lo alto, no llego hasta ahí. Sí, me subió ahí encima. Bueno, mientras sobrevivéis vosotros. Yo pensando, joder, sí que tiene lanzacohetes Sergio y es el puto vehículo, tío. Yo, joder, no para, tío, ¿cómo lo hace? ¿Dónde lo roba, tío? Es que usa hack, tío. ¿Cómo lo hace? Es magia, tío. Sabes que Sergio usa hack, tío. Soy un mago, tío. El mago soy yo, ¿eh? No me quites mi clase, porque si no... Ah, mierda, me ha arriesgado demasiado. Tenemos una guardiana abatida. Es fácil revivirme, Zaki, para cuando aparezca. He venido volando, ¿eh? Ya lo he visto. Llévate esta nave allí donde está Sergio. Toma, Sergio, te dejo otra nave aquí atrás, ¿vale? La meto aquí detrás del árbol. Está aturdido, ¿eh? Te la meto aquí detrás del árbol. Está aturdido. Aturdido no, aturdido se. El de arriba, ya no. Va un enemigo para ti por el line, eh. Ah, ese es el jefe, coño. Sí, no hay más que el jefe, no hay nada más. Sí, pensaba que había otro arriba contigo. Les tenéis que disparar por los lados para que yo les pueda dar por la espalda. Les tenéis que disparar desde los laterales. O desde frente, para que yo desde este me lado gusta les clave por detrás, ¿no? Todo el bazooka en la espalda. Coño. Y hay dos enemigos, coño, que hay dos jefes. Es verdad, hay dos jefes. Claro, pero no te. Pero no vayas a por ellos. Y si es que solo había visto uno. Con que le dé. No, no, se han metido ahí los dos. Con que le disparéis desde ahí. Yo no sabía, yo estaba pendiente de uno y me ha atacado al otro. Pero escucha, si os ponéis uno en la parte izquierda un poco. O sea, lo que sería la parte más. Un poquito inferior, mejor todavía. Porque ellos se giran y... Y por carco libre. Están los dos aturdidos, ¿no? Vale, estoy... Sí, pero... Tengo uno menos, ¿eh? A veces. Ah, mira, me va a quitar. El problema es que yo de aquí, de este lado, no lo veo. ¡Aturdo! Y me lo cargo un puñetazo. Vale, bien. Detecto a otro de sus lugartenientes que viene aquí. Es rápido, demasiado para venir a pie. Eso me da mal rollo. Si esta gente ha soltado algo. Nos han soltado una mierda. Bueno, munición. ¿Dónde están? Destruye el Goliath. Están viniendo por abajo. Venga. En la nave no hay que destruir. Es un tanque, yo ya la estoy dando. ¡Wow! Me ha dado una hostia, pero bien dado. Esto a lo. Bueno, en menor medida. A un guardo. ¿No había un tanque que se llamaba Goliath también en el. En Halo? Sí, no. No, sí, estaba el Warlock, ¿a qué? No, pero creo que había un tanque, no sé si en el Spartan Assault, ¿sale? No me acuerdo. Que son similares, además. Tengo que ver los ataques que hacen.
antes de jugármelo de nuevo con el vehículo. ¡Ah, me quedo pillado! Está mirando a mí el tanque, ¿eh? Y con mala cara, ¿eh? Me ha matado un golpe, tío. Qué gilipollas que soy, tío. Espera, que voy. No, no, no. Te asomes con el vehículo, coño. No hay más vehículos, ¿verdad? Uf, me ha dado el vuelo, tío. Tenemos una guardiana abatida. Creo que no. No lo sé. No sé, mira. Mira atrás cuando reaparezca. Buah, tío, es que tengo que arrimarme, no puedo estar aquí. Déjame ver si puedo ir. Vale, he volado por los aires. Está solo, Sergio. Ya, he volado por los aires y sin darme cuenta, tío. Ese es el problema. Hostia, que se mueve ese tanque, tío. Uf, 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 uf. Y encima tiene enemigos aquí, peleándoles, ¿sabes? Me tenía al lado, pero bueno, reanimo. Ya, sí, he bajado justo cuando... Cuando me he dado cuenta que estabas al lado, ¿sabes? Mira, dispararle, que lo distraigo con el colibrí. Ah, no voy a gastar esto. Me cago en la puta con el del lanzacohete. Dispararle, que lo distraigo yo con el colibrí. Mierda, me mató. Mira. Tenemos no. Una guardiana abatida. Voy a por ti, aquí. Por lo menos dos esquivas. Cuidado que tiene un centurión delante, ¿eh? Toma, ahí le he dado. Hostia. Y entero de vida, ¿eh? Vale, no está voy. Solo, loco. No oh, voy. Oh, tío, venga, me ha quitado. La... Pero no os acostumbréis, ¿eh? Ya, 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 hay más vehículos que voy a mirar, tengo, yo, ¿no? Mientras revivís. Vale, yo estoy saliendo ya. Vale, estoy yo pero, aquí. Mira. He salido yo aquí. No hay nada. No, ah, no sí, hay sí, nada, hay uno, ¿no? Hay uno, hay uno, hay uno. Sí, porque habían cuatro. Hay uno, hay uno. Pues que lo pille Sergio, ¿no? Que lo maneja un poco mejor. Vale. El problema es que no tengo munición de nada. A ver si por aquí hay... Mira. Oh. Esto... Claro, bueno. si los colibrí dispararán, tío... Yo he dicho que cuando me pongo yo cerca del tanque, me está mirando a mí todo el rato con el colibrí. Que lo mismo puedo distraerlo bastante, ¿verdad? Hasta que me mate. Que le disparéis vosotros, pero lo que deberíamos hacer es matar a los enemigos chicos desde lejos con los francotiradores o algo, ¿sabes? Si tenemos. No sé, le he dado una caña ahí al tanque que te cagas, pero me ha cogido manía y asco también. Vale, el centurión está sin escudo, está sin escudo, loco, ¿eh? Yo sí, que lo sí, que hay sí, que hacer sí, es... Estoy reventando el centurión yo. Ah, bueno, que le estoy disparando yo también, cojones. Está muerto. Está muerto, caí. ¡Yeeho! Oh, me ha dado bastante munición el centurión. ¡Qué amable! Pues el bazooka le quita tela al tanque, ¿eh? Uf, pero que guay que le quita. El tanque tiene que tener vida por cuenta, ¿verdad? Le quita un huevo, pero me da a mí que se regenera, no es por nada. No, se regenera. A los pies. Tiene que tener a los pies, algunos a los pies, puntos a los débiles, vuela. Eso. Dispararle con el rifle fusión, que le quitáis un huevo, ¿eh? Sí, a las zonas azules hay que dispararle. Yo voy a hacer una gilipollez a ver qué tal. ¡Encima! He muerto automático. No sé qué vida la habré quitado, pero he muerto automático. Y las granadas también lo quitan, ¿eh? Voy a por el vehículo. No te arriesgues que saque, ¿eh? Bueno, o como quieras. Yo no sé. Es muy torpe, loco. Yo no sé ni cómo coño he sobrevivido. Ahora me va a dar. Tío. ¡Hostia! Acabo de pasar por encima de él, tío. Se le ha ido la olla al tanque, ¿eh? Sí, sí, se le ha ido la olla. Bastante fácil de esquivar. Por eso te he dicho, me he esperado que disparase para saltar y ya está. ¡Ey! ¿Pero qué rango de explosión tiene eso? ¿Estás ¿No solo, matado a los Sergio? Dos? Sí, yo estoy muerto. ¿Y tú, Zaki? Ya, tranquilo. ¿Tú, Zaki, estabas en cuenca? Yo estaba ya muerto, ¿eh? Ah, vale, pero yo estaba en cuenca. Mira, se ha parado el tanque, que gilipollas. Hay dos vehículos ahora, ¿eh? No por nada.
Pero se ve el tanque Sí, torponcillo, eso ¿sabes? estará pensado. El tanque tiene la inteligencia artificial del ojete, ¿eh? Bueno, pero de un pepinazo te jode el vehículo, cuidado. Cago en el puto montaje colibrí, pero cada chorre aparece, cabrón. Sí, he aparecido aquí al lado. Es que estaba al lado tuyo. Lo he perdido de vista ahora. Bueno, mi granada aturdidora no le hace nada, me la voy a cambiar. Cámbiala así. Granada de pulsas. No, 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 no. Uf. 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 Hijo de puta. Casi me revienta, tío. Ahí está perfecto para que lo pueda atizar y encima de una posición elevada. Ha sacado los cañones, está disparando con los Ahora le cañones, estoy tened cuidado. quitando un huevo. Le estoy quitando un huevo ahora. Si le mantenéis Que ahí en esta se mueve para zona, donde quiere, nos le sí. follamos ya. Además, se le está yendo la olla ya. Sí, porque tenemos ardiendo varios de sus motores, por eso se le va la olla. No sé si se habéis dado cuenta. Sí. Me ha pasado el cohete por encima de mi cabeza, tío. La puta. Y lo pitas de perspectiva flipáis, tío. Me cago en todo. Me quería subir arriba del Tenemos tanque, una tío, pero no guardiana me veo. abatida. Pues es lo que he hecho yo. Yo me he subido arriba y he muerto automático al entrar en contacto con él. Sí. Empieza a lanzar ráfagas y te mata. Está solo, loco. ¡No! ¡Hostia! Ponéis en una ¡Hijo situación de difícil. puta! ¿Cuánto te quedas aquí? ¿Qué? Tres. Me ha matado. ¿Se recula? ¿Había reaparecido? Pues menos mal, vete lejos, pero como el viento, ¿eh? Muy lejos. Pasado hasta por el lado de Sergio y no lo reanimo ni siquiera. Pero cómo me ha dado esa explosión, tiene mucho, mucho, mucho rango, ¿eh? Vale, aquí está Sergio. He sacado el colibrí, he echado a correr. Yo reaparezco ya. 3, 2. ¡No! Uno me ha matado porque Dios no ha querido, tío. Yo he ido a pata, tío, teniendo el colibrí. También parezco bobo. Vale, este ya está muerto. Venga, va. Lo malo que aquí no te da para subir para las armas y demás. ¿Cómo que no te da? No te entiendo. Yo la voy otra vez. O sea, no, que no puedes subir las armas de nivel, ¿no? Porque no las estás No, usando, sí que ¿no? las subes. Yo he subido muerto las armas mientras tú pegabas. No, las botas. He subido unas botas de nivel mientras tú pegabas. Yo estaba muerto. Te sube todo, tú estás tranquilo. Uf, me Sí, mató, he estoy sobrevivido hasta, ¿eh? delante del tanque Tenemos un una montón de guardiana rato, abatida. tío. Ten cuidado, ¿eh? ¡Yeah! ¡Ey, han salido enemigos! A ¡Coño puta! esconderse, tened cuidado. ¡Que me matan! Venga, ya está muerto. A ver si le... Ahí está. No, no me ha petado aún. Ahora ha petado. Estaba explotando. Muy bien, Pero antes de vamos a ir a por el portaros. tal Tarus, como dice, vamos a ir a ver el casco del jefe maestro que está aquí atrás, ¿no? Bueno, el Hay enemigo no, da enemigos igual. aquí, ¿eh? O sea, ha Ya, desaparecido que tal esto es punto de problema referencia mágico. ilimitada. Sí. No ha dejado nada el tanque Ahora lo aquí en el miramos, suelo, que está aquí el atrás. No, a ni mí no me ha nada. dejado nada. Y a mí El no me ha tenido casco visto nada de jefe tampoco. maestro, déjalo. Que es Tu igual. homenaje. Y es igual, es igual. Es No camuflado, puedes pero es igual. decir que ha salido sin querer, ¿sabes? Hombre, sí que pueden decir que a lo mejor no se habían dado cuenta y que esto ha sido del diseñador. Y que no se habían fijado. Y ha sido un homenaje del diseñador del juego, ¿sabes? Sí. Pero vaya, que es él. No puedes decir que no es él. Yo no veo el ¿Dónde casco ese ahí al dices que lado tuyo. están? Espera, que es chico. Ah, Entonces me joder, llamé. claro que es, coño.
Has tirado el cuerpo al suelo, tío. Casco, el jefe maestro. Sí, sí, me duda, clavado, un homenaje 100%. Y esto solo era una avanzadilla, tío. Esto era jefe, los ¿verdad? Generales del grande, ¿no? Los caudillos estos, como coño te digo. Pues estos eran los jefes, tío, del grande. ¿Y cómo coño es el grande, tío? Me cago en todo. Bueno, los tanques han molado, tío. Siempre ya enemigos grandes está bien, pero el tanquecillo está bien. Era un poquito torpe, sí, pero está bien. Deberían explotarlo más, tío. No sé. Creo yo, vaya. Batallas de vehículos, tío, es algo que en el Halo estaba desde el primero y aquí hemos tenido este. Ya está. Y tampoco tiene muy buen resultado. O sea, está resultón y tal, pero en el 2001 ya hicieron algo mejor. Pero era muy torpón el tanque, tío. Muy fácil de esquivar. Claro, claro. Es que ese era el problema del tanque. ¿Y estos que pasamos de En verdad, como queráis, son nivel 15 encima, ¿verdad? Le sacamos dos niveles. Yo sudaría, sí. Vamos, que si tiras una granada ahí en medio la puedes liar, ¿no? Me he pasado, tío. Si tiras tu superpoder te los petas a todos, yo creo. Pero es que no lo tengo, tío. Vale, que se me apaga la tele, tío. Mira, yo he cruzado, yo estoy dentro de la nave. Qué graciosa es la tele, tío. Sí. Ah, hay que ir dentro de la nave. Espero por aquí. Por Cuarco Libre, tío. He muerto, tío, creyendo Cuarco Libre, tío. Voy apoyando, limpiando la entrada de enemigos. ¡Ey! ¡Que han soltado munición pesada! ¡Son míos, chaval! Suelta lo que es mío, ¿no? Claro, claro. Creo que faltas tú, creo. Sí, que me acaba de subir. Sí, faltas tú, Sergio. Es que tengo aquí un coloso. Tenemos nosotros detrás. Pero vamos, ya le tengo a punto. Sí, sí, te estamos ya apoyando, está, tío. Ah, la ha matado solo, tío. La ha matado el solo. Sí, 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 lo veo, si no, no se giraba. ¿Quién coño me dispara? Me cago en su muerto. Par. Vamos para dentro. Me mola el diseño de la nave, tío. Y ya te la reviento con un bazooka, lo sabes, ¿no? ¡Ey, hay dos caminos! Caminito va caminando un bicho. Yo voy por aquí abajo. ¡Uy, loco! ¿Dónde vas? Venga, pues sube para arriba, ¿no? Pues mira, me ha venido de puta madre porque al aparecer arriba tengo un ángulo de disparo muy bueno. ¿Con qué me están disparando? Ah, no me subió encima. Vale, vaya a ver. Todos los caminos, nivel 18. Todos los caminos llevan a Roma. Pasa que nosotros no vamos a Roma, tío. Ya, esa es la putada. Venga, el centurión, como te pille, cabrón. Mira, 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 mira. ¡Placa! Tenemos la habilidad de compenetrarnos siempre, loco. Tú has hecho eso y yo le he tirado mi granada, ¿sabes? Sí, sí, lo hemos reventado. ¡Oh! Me han jodido el tanque. No te recordaré. Has hecho ahí, gachapum, pichim pum. Venga, reanímalo, loco, que viene esta por mí. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Esto es zona de reaparición limitada ya. Sí. Bien, o se acabó el tanque. ¿Quieres que vaya más por otro, señor? Vamos a aumentar. Está demasiado lejos. No, porque por aquí ya no pasa, ¿eh? Ya te digo yo que el tanque por aquí no pasa. Sí, por aquí no pasa, no cabe. Tía, que me ha salido un centurión de esto en la boca, tío. Toma. Centurión y un león legionario. Un leonidas, ¿no? Leonidas. Y un león. Bueno, esta silla grande de pelotas. Tiene que salir, gordo. Mira lo que sale de ahí, mira lo que sale de ahí. ¿Ese amigo tuyo o algo? Es mi primo. Es amigo tuyo, ¿no? Ese es un exterminador del caos, tío. A mí no me jodas. Inmune, 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 inmune. A ver, me voy a poner la granada utilitadora, que esto fijo. Ese es colega, ¿no? Hostia, que me mato. Voy a tirar mi poder, a ver qué pasa. Yo no tengo. Tenía que haber llegado aquí con mi granada. Toma bazooka en la boca. Y
ya se ha acabado, ni mucho menos. Toma otro. La tiran para su casa y se ha reído de tía, Sí, un poco. Pues si lo tira, yo no le tira apenas a mí. Voy a ver si le afecta el aturdimiento. Esto tiene una pinta de que van a salir bien en el. No le afecta ¿ya? el aturdimiento, qué bien. Míralo, efectivamente. Y hemos tirado toda la cara. Hay enemigos, chicos. Me ha matado. Es más, los enemigos son legionarios. Sí, sí, ha matado a tiro un legionario. Ah, no, me ha matado el gigante. Palus Taur. Así voy a cambiarme el franco tirador para los enemigos chiquitillos. Van cresta, vale, tío, también, como el jefazo. Estamos matando punkis, ¿o qué? Incluso para allá como munición aquí. Punkis del espacio, además, ¿no? Punkis del espacio, tío. Lo que tiene este juego no tiene ninguno, Ya, que me han aparecido detrás, tío. Han salido más enemigos, Guardián abatido. Joder, se han salido. Creo que ir allí. No, aquí no te puedes. Estaba cruzando y me han salido detrás, tío, pero justito, Encima un puto legionario lanzando cohetes como un animal. Tío, ¿sabes? ¿Cómo tiro la granada yo, tío? Es que. Por culo. Sí. Vale, salgo. A ver, no me gusta el fusil de fusión aquí, así que no vamos a poner el francotirador. Tenéis ahí un enemigo con lanzagranadas, creo, ¿no? ¿O qué? Yo bajo. Muerto. ¿Dónde está? Vale, vale. Por eso, por ayudaros. No anima de estos, ¿no? Pero creo que no se hace falta. Para el balas por bully este, tío. ¡Ah, macho! Lo bueno que tengo mucho... Si muy aumentada la habilidad para que se me regenere rápido. Vienen más enemigos. Corto todos los putos lados. Sí, pero, además de los chiquitillos, de los fuertes. De los chiquitillos, de los que joden, de verdad. Vale, salgo. Realmente este jefe, sabéis que lo que nos va a dar por culo van a ser los enemigos, ¿no? Pues como la mayoría. ¿Qué pasa con el de la luna? Cuando salga un pretoriano. Ah, pues es que ¿qué pasa con el jefe de la luna? ¿Cómo van a lanzar cohetes teledirigidos? Ya te digo, ¿qué pasa con el jefe de la luna? Lo que nos mataban eran los 500 magos... 500 élites, que decía, claro. ¿Dónde vas? ¿Dónde me meto? El aullador, que no te dejaba ni esconderte. Buah. Me escondía y hacía el aullador. No, aquí no, chulo. Me tiro una granada, jefe, esta vez que pasa. Pasa. Lo que tiene una vida descomunal, No le bajamos una mierda a la vida, tío. Y mira que vamos... No, mal de nivel. ¿Salió más enemigos? Mierda. Sí, yo muerto, salió... Sí, además ven bien cerquita, He visto el DS, me da la vuelta, vi uno muerto. Menos mal que tengo... Muerto, tío. Menos mal que tengo mi nuevo pechaco. Que no me así he notado la diferencia de morir 200 veces a morir... Gracias a mi armadura mejorada de nivel 7 a 15. Casi nada, solo ha sido una pequeña subida de nivel. Casi nada, solo un mojón. Vale, fuera. Digo, chico. Sí, pero que lo he notado un montón, Joder, pero a mí me. Cada vez que me enfoco con la metralleta me da frito de vida, tío. Sí, sí, a todos. Lo bueno que tengo muy mejorado la granada Enemigo chico arriba.
Buah, y vienen chiquitillos para aburrir, ¿eh? Pero esta además un montón. Ya la que se mueve, está cabreado con nosotros. Ey, chicos, han salido como... Como que como un montón, ¿no? 6 o 7 chiquitillos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué me he teletransportado aquí, tío? Vale, de ahí no sé cómo he salido con vida, tío, de ahí. Yo tampoco, realmente, o sea, ha pasado una cosa súper rara. Me he teletransportado de repente. A ti te ha pasado rara, pero es que a mí me han salido pero, tres chiquitillos. Pero además teletransportado de una forma rara, no, rarísima. Está saliendo tío. Más, tío, desde allá abajo, no me lo creo, tío. Sí, en mi zona. Justo, me cambio de zona y aparecen ahí. Pues sí, ¿eh? El jefe lo que ha hecho es cambiarse al otro lado, ¿no? Eso parece. Está el hijo puta este, tronco. ¿Está jugando al pilla pilla conmigo, tío? ¿O qué? Me hemos matado. Pero especial. Más enemigos. Tío. Detrás, hay además, ¿no? Pequeñicos también, tío. ¿Soy? Hola, Sergio. Tú también has caído aquí dentro, ¿no? Sí, veo que tenemos la misma idea. Esa estaba atrás y me cayó dentro. Tío. Mierda, he muerto a la vez, me cargaba el pequeño, tío. Ahí, muy buena. Me cayó aquí, me cago en la puta, tío. Es que no le quita casi nada, tío, el lanzagohete. ¡No! El pequeñito, tío. Pequeñito arriba me he matado. Oh. Buah, como mola mi super puñetazo ahora con carrera. Ahora juegas carrerilla. Si sí, cojo carrerilla y pego un cate que aunque no lo mate lo lanzo volando. Sí, lo sé, si esa habilidad la tengo yo también con el otro personaje. ¡Loco, detrás de ti! ¡Ah, me ha matado el último! He fallado el puñetazo final, tío, le he dado al aire. Tenemos una guardiana batida. O sea que la música es en plan como si fuera de tensión, de miedo, ¿eh? Claro. Al menos la que me sale a mí. ¡Ayudarme! ¿Dónde? ¿Atrás? En mi boca. Porque tenía la granada aturdidora, si no me violan. ¿Salen más pequeñitos? Ay, tira la granada para el otro lado. Bueno, vale, a ver, ya va a ser bien. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uf! Buen bazooka. He aprovechado que tenía la habilidad para tirar la granada a esos enemigos, ¿eh? ¡Puto! ¡Mierda! Que sepas aquí que sobrevivió, creo, porque nos cruzan medio virus y se les ha llevado algún disco. Le he pegado yo al... A que no podía pegarle cuerpo a cuerpo. Madre mía, chaval, el tío, esto es muy duro, ¿eh? Hombre, es el último asalto, tenía que ser duro por pelotas. Bueno, aprovecha que me está disparando a mí. El último asalto. Me parece que se va como a mover, a no que dispara los cohetes. No, creo que sí que se está moviendo. No. Estoy fallando los tiros, qué malo soy, tío. Dejarle que de vez en cuando se mueva, tío. Que va, quietecito está muy bonito. Oh,
¡Oh, mierda, tío! Se me ha olvidado quitarme, tío. ¡Mierda! ¡Uf! Estoy muerto, ¿eh? Sí, y anda por ti, me han salido tres pequeños en la boca, ¿sabes? Cuidado, se está moviendo, ¿eh? Tened cuidado, ¿eh? Me está cruzando. ¡Hostia, ese creo que te ha salido a ti en la espalda! No puedo ir por ti, Zaki. Me quedan 10. No, lo que tienes que hacer es no morir. Serio, ten cuidado. Bueno, sí, es que te vienes por todos lados. Vale, salgo. Ya lo sé. Sal. Wow. Salido, wow, tío, wow, salió wow, fuera, wow, tío, qué triste. Mierda, y me ciego a mí mismo, tío. Es que estoy entre dos, entre unas cajas y... He salido lejísimo, la granada, tío. He salido donde se dio el Lambrotor tanque, ¿sabes? ¿En serio? Sí, ahora estoy aquí otra vez. Hostia, casi llego y me matan, ¿sabes? Cuidado que ha saltado uno aquí atrás. Vale, ese es nuestro, Sergio, bien. Ahora están con el escudo, cuidado. Sí, yo estoy acorralado, yo no puedo salir de aquí. ¡No! Estoy muerto. Está aquí, a tu lado. Vale. Está bien. Ok, para allá, ¿vale? A ver si me quito unos pocos. Vale, corro para allá. Yo no sé cómo he sobrevivido, tío. Lo peor de todo es que estos que han salido con el escudito es solo un aviso de lo que va a salir. Sí, porque está a mitad de vida el boss todavía. Tío, ¿quién coño me ha matado, tronco? Allí pasan enemigos. Mierda, detrás mío, tío. Oh, tío. No. Me jodas, que han muerto. Yo muerto. Hostia, no, ve, está aquí, salta. Bueno. Me han salido por todos lados, tío. Loco, arriba donde está Zaki hay como tres tíos. Es que me han salido, me han salido a mí detrás, tío. Ya lo he visto, por eso te digo que estaba pendiente de ellos y me ha disparado el jefe. Tiene que montar el jefe, ¿sabes? Con los cohetes. Arriba ahí, ya, están bajando todos. ¿Dónde está loco? Tío, pero ¿por qué salió de la... ¡Mierda! Me vuelvo a comer mi propia granada, tío. Qué mala suerte tengo. Bueno, a ellos también les ha dado, al menos. Me estoy cargando los del escudo. Vale, un chiquitillo fuera. Joder, macho, tío, qué tensión. Bien, más escudos, venga ya, tío. Pero quita de gas. Vale, esta que no se la veo. ¿Daña es esta, tío? Que no dan munición especial ninguna, ¿no? Espacial o especial. Uf. ¿Los enemigos están muertos? De momento sí. Vale, pues guardo mi habilidad. Por si acaso. Mira, aquí hay munición especial. A ver si no me mata. Vale, no, están todos muertos, ¿eh? Dios, casi me matan, tío. Sí, estoy viendo la señalita aquí arriba. Pues no. Bueno, arriba, pues no, están abajo ya. Yo me acabo de cargar a uno. Están en medio, tío. Sí, ya sí, a ver, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué tal? ¿Os gusta eso o qué? ¿Y los, esa? Los ciegos, ¿eh? No, esos están muertos. Esos están muertos. Madre mía, la quería tu arma, de esa, de luz, ¿no? No, algo bueno que tiene el hechicero, por lo menos, ¿no? Hombre, compensa eso que haces con no saber volar, ¿eh? Salen más enemigos. Saber volar es lo de menos, tío. Eso no vale para nada. Por eso, que estoy infravalorado. Han salido psiónicos, ¿eh? Con lo que haces, tío. ¿De dónde? Ahí al lado tuyo, ¿no? Sí, pero se han movido de sitio. Solo he matado uno de tres que han salido. No sé dónde están ahora mismo, no los veo. Sí, yo he matado a otro. Tienen que quedar al menos dos. Me lo he cargado. Vale, loco, en la puerta de tostar está saliendo. Vale, uno menos. Lo acabo vale, de aturdir. Otro. Los he aturdido. Vale, ¿eh? Vuelven a salir y con escudo al matado fondo. Dos, ¿eh? Tío. Vale.
Qué buena puntería ha tenido esta vez. Pues ya ves. Ha sido salir uno en toda la cabeza le he dado. ¡No! ¡Oh! Me ha asustado, en la espalda, ataque. Está yendo la olla, él está disparando, Sergio. No, ya, se lo vi. Madre mía. No se la ha ido, sabes lo que hace. No veas la vida que tiene este bicharraco, tío. Pues ya han salido más pequeños, ¿eh? Por mi lado. Okay. Carga uno. Han salido un total de tres. Me quedo sin balas. No puedo pegar. Vale, otro fuera. Mira, has matado tú y me has subido el arma de nivel a mí. Pues he tenido puntería porque me he disparado con el francotirador mientras iba corriendo, ¿sabes? Y ha soltado munición. Vale, sale más arriba. Estaba loco arriba. Campo abajo. Tiro. Aturdo, ¿eh? Quería que iba andando. Los tenéis aturdidos, pero yo no tengo balas. No lo veo, tío, no le veo la cabeza desde aquí. Es que estoy sin balas, no me dan balas, tío. Y estoy al lado del boss, yo no sé si salir. O tú quédate ahí que estás muy bien escondido. Vale, me acaban de dar balas. Bien, bien, bien. Salen pequeños, ¿eh? Tres otra vez, por mi lado y arriba. Ya he dado tres tiros más tontos, tío. Vale, uno ha caído de los chicos. Yo me he dado otro. Palante, vale, menos. Tres. Takil, reanímame que tienes tiempo. Buena ahí con desplazamiento. Vale, heroico, tío, que se vea chulo. Escudos muertos. ¿Se está moviendo? Hay otro con escudo ahí abajo. Ha muerto. No, no, no se está moviendo. Está disparando cohetes. Ah, toma, que yo también tengo cohete. Toma. Están dando, me parece. Hostia, hostia, están dando, pero ya no se va para la esquina, Sí, sí, ahora va por donde le sale el rabo. Ahora viene lo difícil. Han salido chicos, Venga, encima siguen saliendo, hijos de puta. Vale, salen por mi zona, escudos. Voy a intentar reventarlos con un bajotazo. Después de aturdidos. Uno fuera. Sí, no ha hecho mucho, la verdad. Otro vale, fuera. Están fuera los tres, están fuera los tres. Vale, dos fuera. Voy a coger munición que han soltado aquí para mí. Hay armamento pesado ahí. Cuidado, Zaki. Creo que han aparecido en este lado esta cuidado vez. Cuidado con la ahora. Pared. Qué graso. Anda, que mi escondite tiene cojones, Vale, otro chiquitillo fuera. Sí, está al fondo. Hay otro más, está aquí detrás. Creo que sí, está al fondo abajo. Vamos al fondo, el lado contrario donde estamos nosotros. Dale, hijo puta. A ver si podemos recuperar el otro lado y dejar al otro ahí. Vamos, voy abajo. Está bien colocado. Casi me mata el hijo de puta. Yo he ido por munición. Vale, fuera. Ah, otro te ha bajado, loco. Digo, Zaki, por ti uno te ha ido. Chiquitito, sí, posiblemente esté detrás tuyo, Fuera. Ya. Joder, qué combate más épico, tío. Me cago en todo. ¿Ha salido alguien arriba? ¿Dónde estamos nosotros, Sergio? Sí, estoy viendo los puntos sí, de robo al lado mío. Pues porque tengo la armadura ahora buena, casi si no me llamo visión, estoy, no tengo vida, estoy vivo, tío. Me había quedado con nada, no tenía ni parte de vida. Vamos, vosotros, disfrutadla. Bueno, hasta aquí. Te digo, es que he visto el puntito rojo al lado mío, he mirado y no había nada, porque así que han tenido que salir arriba. Por cierto, una cosa que me acabo de dar cuenta, si os ponéis en una caja agachados,
enfrente justo y le dais al botón de apuntar, te levantas y cuando quites el botón de apuntar te vuelves a agachar para cubrirte, ¿eh? Vale. Es algo que no me he dado cuenta, pero estando aquí a trinchera me acabo de dar cuenta que lo hace. Guay, no, estás pegado. No me he dado cuenta casi al final del juego, qué guay. Sí, sí, sí. Tiene cojones la cosa, pero sí. No te vayas, que pierdo el ángulo, cabrón. Joder, digo yo, ¿dónde coño estaba la munición de bazooka? Míralo. En medio un montón de munición, la podría coger yo. ¿Ha salido gente? ¡No! ¡Arriba, Zaki! Vale, pues no, no, te pregunto, no, me ha salido gente por si acaso. Vale, venga, que me está disparando a mí. No, sí, sí, no, ya voy, no, ya voy. Vamos, que yo vea, no. Ahora, al que le han salido, se ha loco arriba. Si te mueves rápido, le podemos apoyar. Y abajo también, loco, te han salido 6, ¿eh? Acaba de aturdir al grupillo. Hay que acabar con los chiquititos esto. Vale, un chiquitito fuera. Hay otro chiquitito allí al fondo escribiendo. A ver. Tío, casi me matan, tío. Loco, me ha parecido ver otro chiquitito por ahí. ¿Qué pasa con la granada, tío? Está a la derecha de aquí, está aquí por la espalda, está aquí por la espalda. Vale, está aquí, vale. He llegado dos opciones, un los aturdo. Mierda, no los aturdo. ¿Tienes tu habilidad aquí? Me va a matar el jefe, tío. Vale, porque estaban en el centro. Me ha metido la puta munición por al lado. Te pones detrás de la caja, no te ve. Uf, menos mal, me acaban de dar munición porque me había quedado sin. A ver, el jefe tiene munición de la rosa, de la morada justo detrás de él, tío, yo la quiero. A mí acaban de dar dos de munición de la morada, ¿eh? No te mojes, no os mojéis, que le queda un poco de vida, no mojéis. Y con granadas y con lo que tenemos no merece la pena mojarse. Joder, macho, que tensión, no paro de mirar hacia mi lado por si me vienen por un lado, que me pueden reventar. Sí, sí, ya está muerto, tío, venga, va. ¡Toma! Pues sí, está muerto, sí. Oh, yeah, motherfucker. Bien, qué bien. Listo, avisaré al comandante Zavala de que hay un problema. Muy bien, a la primera, chicos. Vale, bueno, no me han dado nada aquí, tío, no me han dado ni una sola receta. Con todo lo que habéis matado y hemos matado ahí una y otra y otra y otra vez. Hemos de prepararnos para enfrentarnos a ellos. Han dado una nada más. Bueno, ha sido legendioso y ¿sí? lo hemos hecho la primera, bien, ¿eh? Sí, y pasándolo mal, pero a la primera estamos ahí. Total, fallo, ¿eh? ¿No? La fallo, ha faltado sí, lo fallo, que es moverse a libre albedrío, o sea, moverse más por el escenario. Y esto sí hubiera sido... Nos hubiésemos vuelto locos. Eso sí hubiera sido chungo de pelota, ¿sabes? Oh, un casco. Bien. Hola, qué cabrón, está Sergio. Muy bien. Toma, toma. Pusiste explorador, toma, amor, segmento, pero el casco es la hostia, tío. Soy negro, tío. Vosotros dan un casco y a mí me dan un guante, ¿sabes? Es verdad. Mandar bueno, lo mismo que mandar en la fase de antes. Guante. Bueno, pero el guante de antes era verde, ¿no? ¿O no? Sí, pero bueno, me han dado dos guantes aquí, a lo que te estoy diciendo. Bueno, lo que tiene que ser un poco aleatorio. Cabrones. Vale, ¿este qué pasa? ¿Que es el fusil este de pulso warrior? Es el que ¿no? llevo yo. A ver, mete mucho, pero individualmente. Bueno, es que el que tengo le estoy mejorando bastante y la verdad no sé si me compensa. Yo ya estoy haciendo que, a no ser que sea muchísimo mejor, no la cambio. Claro, es que lo que está pasando a mí me va muy bien, con mi equipo. Yo te digo que a mí me va muy bien el rifle explorador. Es como si fuera un francotirador más rápido, pero que quita menos. ¿Cuánto le quitabais vosotros disparándole en la cabeza, por ejemplo? Yo ya no me acuerdo de eso. Más o menos. 380 y algo. ¿Con el francotirador? Ah, claro, con el franco también le quitaba yo eso. Yo es que le quitaba 120 con el fusil de explorador, que era spam directo con 14 balas, ¿eh? Era pam, 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 era, pam, pam. Que estaba haciendo spam, ¿no? Era exactamente. Era cabrón, loco, tío. Estaba lanzándole mis vídeos ahí una y otra vez, ¿eh? A ver, que tengo un engrama. Ah, no, tengo lumen.
El enagrama, vale. ¿Y cómo cortamos con esta eso? A gente, ver, ¿no? Flipa, de un engrama, Sí, eso Zaki, te iba a decir. verde, me acaba de salir un casco azul. Qué guay. Y encima es un pelín mejor que el que nos han dado, tío. Pero qué gente, no tenemos nada mucho Sí, más, ¿no? El ya Kickstarter está, este ya podemos está, cortar ¿no? ahora. Sí, ya podemos. Me ha entrado sin Vaya, ninguna prisa y no vea, macho. vaya mierda, ¿no? Siempre resulta. Es de No, los pero me paseitos. refiero No pare de que dar no tiene paseitos por nada, aquí o sea. cuando empezamos y cuando vamos a cortar y ahora le ha entrado la prisa, tío. Para que te señalo con el dedo. A ver, ¿qué hacemos? A ver. Es que no veo. Vale, pues Ah, yo ya ya hemos terminado. he desmontado armas y demás. Ya lo tenemos. Falta un poco para disciplina de las botas. Ah, y que Sergio, que vamos a cortar aumenta ya, tío. mejora ¡Qué hambre! defensa. Vale. ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora, ¿eh? Vale, nada, cuando queráis, Ha chicos, estado bien, cuando ha estado queráis. bien. Ya, pues ya está, venga. Toma por culo. Sí, ha estado bien, hemos ido rápido, vamos a cortar rápido para que así podamos subir el ¿Ah, material sí? lo antes posible. Así que muchas gracias Por por dar haber los estado enlaces en la descripción allí, del al vídeo otro lado para de ver la las vistas de los pantalla. compañeros. Darle a like, Importante. compartir el Se vídeo. agradecen una manita en cada canal, se agradece por supuesto al poder ser. Venga, Y un nos vemos en el saludo. Hasta el siguiente. próximo vídeo. ¡Chao!